accept the fight and let's do it. You're not on my level. Let's make the fight happen. Me, George Masvidal, let's make the fight happen. I really wanted to beat his ass for 14 minutes and 30 seconds, but it didn't get to happen. Whatever. Now back to business. Hey, come over here. Bueno, debido a que esta pelea, que yo pensé que no se iba a dar nunca después de todo lo que pasó, yo pensé, o que pasaba cercano a ese momento, ya esto hace un montón de años, estoy hablando del altercado entre Jorge Masvidal y Leon Edwards, pensé que ya no se iba a dar, y ahora mismo se da esta pelea, creo que en el peor momento para Jorge Masvidal y en el mejor momento para Leon Edwards. Leon Edwards está en la trayectoria al título. A pesar de que el último peleador a quien le ganó es Nate Diaz, él está en el camino al título. Él está en esa trayectoria hacia el título. Y Jorge Masvidal creo que sería ganarle a las dos estrellas, si le llega a ganar a Jorge, sería ganarle a las dos estrellas para ya ir directamente a pelear por el título. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió entre Jorge Masvidal y Leon Edwards en aquel momento? Jorge Masvidal salía de una pelea en la que prácticamente lo habían puesto como carne de cañón. Una pelea en la que lo habían mandado a la guerra a perder. O sea, lo mandaron a la guerra sin fusil. O ellos pensaron eso. La UFC a veces organiza este tipo de peleas para que pierda a alguien. Y eso fue lo que hicieron con Darren Till, como diciéndole, vaya, ahí te tiro un cachorrito, muélelo. Un cachorrito no, porque en realidad Jorge Masvidal ya era un veterano dentro de la UFC cuando esto sucedió, y lo mandaron a Inglaterra como diciendo, dale, a morir quemado en la guerra. Y resulta que Jorge Masvidal sale y noquea a Darren Till. Y noquea a Darren Till y apaga todo, porque Darren Till en ese momento era la esperanza de una estrella inglesa nuevamente. Ya sabemos, tipos que hablan mucho, como Michael Bisping, por ejemplo, tener un campeón así está muy bueno, y sobre todo siendo muy joven. Y va Jorge Masvidal y apaga las luces. Le apaga las luces y se acabó todo. Entonces Leon Edwards, que también es inglés, cuando Jorge Masvidal está haciendo la entrevista, le pregunta, oye, ¿y para mí qué? ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo vas a pelear conmigo? ¿Cuándo vas a aceptar una pelea conmigo? Jorge Masvidal, en ese momento lo estaban entrevistando. Y lo que dice Jorge Masvidal es, ¿cómo te vas a robar en mi mejor momento? Porque recuerden, Jorge Masvidal venía de malas rachas, venía de perder muchas peleas. A él no lo habían finalizado, pero sí perdió muchas peleas por decisión. Y él venía de esas malas rachas, venía de malas cosas, y resulta que para una buena noche que tiene, se le mete alguien en el medio. Y Jorge Masvidal lo que dice es, no me vas a robar mi noche. No me la vas a robar. Y el tipo se mete en el medio, le pregunta, ¿cuándo vamos a pelear? Jorge Masvidal le dice, sí, después, no sé qué, y como que un poco le da de largo, y Leon Edwards sigue hablando. Y Jorge Masvidal, una de las cosas que dice es que, mira, me puede estar viendo mi familia, me pueden estar viendo mis hijas, me puede estar viendo... Mucha gente lo estaban viendo en ese momento. De hecho, es uno de los videos más vistos dentro de la UFC. Y Jorge Masvidal lo que dice es, esto no se puede quedar así. Trying to do my interview, you know? And he asked me something about something, a date. And I say, maybe, maybe not. And then he tells me to shut up. You know, everybody watching this back home from Miami was like, you should have punched him as soon as he asked you a question while you're interviewed, because that's my natural instinct. You know, if you're getting interviewed and some it comes here and cuts your interview off, bro, you should get punched or slapped upside your head, you know? That'll teach you respect not to do that to nobody else again. I should have immediately done it, but I didn't. I answered his question politely. Maybe, maybe not. He goes on to say, shut up after that. I can't take that. My daughter might be watching this interview. I've been telling her, stand up to bullies your whole life. Don't go running to somebody and tell them, oh, so-and-so is picking on me. Handle it yourself. That's what's wrong with this country, I think, with this whole, somebody picks on you, go tell somebody else. I'm not going to tell authorities this hooligan's picking on me. I'm going to handle it myself, you know? Because I'm going to see him again. He's going to think he could pick on me. Got to handle it myself, you know? I'm in my interview, man. You're going to steal my moment. I just worked out here. I just kicked some butt out here. No se puede quedar así. Entonces Jorge Masvidal lo va a enfrentar. Y Leon Edwards, que a mí me parece un tipo que es buena gente, que es chévere. Creo, hasta donde yo pude ver, que no le faltó el respeto. Simplemente que le dijo algo como shut up o algo así como cállate. Pero tampoco es que le faltó el respeto. Pero sí es verdad, y entiendo a Jorge Masvidal, que por qué ese tipo tiene que estar ahí tratando de robarme a mí mi momento, mi mejor momento. I got the recipe. Let's talk about that opening sequence. Maybe, maybe not. If you... Hey, come over here. ¿Por qué? ¿A santo de qué?
Y entonces, para colmo, cuando Jorge Masvidal va, él saca las manos. Jorge Masvidal va con las manos atrás. Yo no sé si ustedes vieron ese video, pero va con las manos atrás. Y el tipo saca las manos. Y esto en la calle fue a las mayas, bro. En la calle, cuando te sacan las manos, y Jorge Masvidal es un tipo de calle. Te guste o no te guste, Jorge Masvidal es un peleador de patio. Lo sabemos. Y cuando le sacó las manos, Jorge Masvidal dice, no, no, antes que me den, yo doy primero, ¿sabes? En Cuba hay un dicho, y Jorge Masvidal tiene padre cubano, que es que el que da primero da dos veces. Entonces eso es, me saca las manos, pim pam, ya, reacción. Y aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto no es justificando lo que hizo Jorge Masvidal, esto es muy parecido a lo que le pasó a Canelo también. No estoy justificando nada, digo, ¿quién te manda a meterte ahí, Leon Edwards? Y más que Leon Edwards, se ve que es un tipo súper noble, súper chévere, o sea, no tenía que haberse metido ahí, o al menos eso aparenta. Después Jorge Masvidal dijo algo de los hooligans también y todo eso, pero dejando eso afuera, a mí me parece que Leon Edwards no es un charlatán de esto. Creo que, de hecho, hay muchos ingleses que hablan bastante más basura que Leon Edwards. Y él, para mí, de esta generación, es el mejor. Lo que pasa es que como no habla tanto, no vende tanto. Y eso creo que es lo que le pasa a Leon Edwards. Y encima comió de la mano ahí con Jorge Masvidal, salió con la, con aquí el pómulo, si no me equivoco, fue lo que le salió cortado. Porque imagínate tú, te quisiste hacer el lindo, a ti no te sale bien esas cosas, no eres de ese tipo de peleador, no eres un peleador hablantín, te la fuiste a jugar con Jorge Masvidal y te pasaron la cuenta, macho, te pasaron la cuenta. Yo sinceramente, después que sucede eso, yo pensé que le iban a dar una pelea rápida a Jorge Masvidal contra él, para de alguna manera alzarlo como estrella, empujarlo un poco como estrella a Leon Edwards, que fue lo que hicieron ahora con Nate Diaz, fue precisamente empujarlo como estrella, y aún así Nate Diaz al final con aquel golpe, recuerdan el golpe de suerte que dio, lo que hizo fue hundirlo un poquito más, porque ahora mucha gente de los analistas, ¿no?, estamos pensando en si la mandíbula de Leon puede aguantar los golpes de Masvidal, ya ni se digan los de Usman, digo, pero si pueden aguantar los de Masvidal. Entonces ahí esa es la disyuntiva. Realmente lo que dijo Masvidal es que no puedes venir a robarme mi momento. No fue que el tipo le hizo una falta de respeto grave ni nada parecido. Y segunda cosa que le dijo Masvidal, no me puedes sacar las manos, no me puedes subir las manos. Esas fueron las dos cosas que dijo Masvidal en el podcast de Joe Rogan. Por cierto, vean ese podcast porque estuvo buenísimo relacionado con esto. Ahora voy a entrar en la pelea. Entrando en la pelea ya, Jorge Masvidal viene de un caos descomunal. Primera vez que noquean a Jorge Masvidal. Jorge Masvidal había sido finalizado, pero por sumisión. Lo habían dormido una vez, pero fuera de eso todo era decisión, decisión. Ganara o perdiera, ganada, sí ganaba por KO, tenía muchos KO, pero digo, siempre que perdía, perdía por decisión, hasta que lo finalizó Kamaru Usman. Esa es la primera finalización que le hacen a él por KO. KO seco de esto, que cayó redondito. Es la primera. Así que creo que viene muy mal. Pero Leon Edwards viene de una victoria muy, muy buena sobre Nate Diaz. Digo buena sobre todo para elevarle la moral y todas estas cosas. Pero como peleador él se vio muy superior. Aunque al final casi, casi pierde la pelea. Con un solo golpe. Se mareó, entró en el juego el contrincante y casi que pierde la pelea. Entonces, yo creo que vienen en momentos muy diferentes. Uno viene que pinta para ser campeón, otro tratando de recomponer su carrera después de un caos descomunal peleando por el título. Vienen de dos momentos bastante diferentes. Uno quiere ir por el título, el otro también quiere ir por el título, pero creo que le veo muy pocas probabilidades. Ahora bien, ¿quién creo que está en mejor momento deportivo? Estoy hablando en momento deportivo. Creo que Leon Edwards está en mejor momento deportivo que Jorge Masvidal. Creo que Leon Edwards va a ser el favorito para esta pelea. De hecho, por ahora, en las últimas apuestas que vi, el favorito es Leon Edwards. Está puesto así como favorito. Y yo creo lo mismo. Esto no quiere decir que yo no quiero que gane Jorge Masvidal. Yo quiero que gane Jorge Masvidal, evidentemente. Pero me parece que Leon Edwards, estoy siendo pragmático aquí, tiene ventaja sobre Jorge Masvidal. Me parece que Leon Edwards ahora mismo es un peleador con más hambre. Me parece que Leon Edwards ahora mismo es un mejor peleador ahora. Estoy hablando del momento deportivo ahora, sobre todo después del KO aplastante que le dieron a Jorge Masvidal. Creo que tiene todas las de ganar. Un 60-40 le voy a estar dando a Leon Edwards desde ahora. Te voy a encontrar, maldita sea. Porque sinceramente creo que desde todo punto de vista, ahora mismo el estado de forma de Leon es mejor. Jorge Masvidal ya es un veterano, viene de un KO muy muy fuerte. Leon Edwards es más joven y es un chamaco que viene con más hambre también. Entonces, por donde quiera que yo lo mire, me parece que Leon Edwards debería de ser el favorito en esta pelea. Ahora, ese toquecito que le dio Nate Diaz, que todos sabemos que no es el gran pegador, lo mareó y casi pierde la pelea. Eso te pasa con Jorge Masvidal y papi, fuiste.
O sea, chao, y apaga las luces. Porque Jorge Masvidal sabemos que pega más duro que Nate Diaz. Tiene caos, tiene bastantes caos. Y creo que tiene más herramientas y creo que es más peleador que Nate Diaz. Así que no va a ser la misma tónica de pelea. No va a ser un paseo como hizo con Nate Diaz a los 5 asaltos. Y este es el otro problema que veo. A ver, noquear a Nate Diaz es muy difícil, pero a Jorge Masvidal también noquearlo es difícil. Vamos a ver cómo tiene ahora mismo la mandíbula Jorge Masvidal después de ese caos. Que esto es otra cosa que hay que poner a prueba. Pero como quiera que sea, yo por todos lados lo miro de favorito, pero que no se descuide. Que no se descuide porque Jorge Masvidal tampoco es que sea jamón. Y por eso es ese 40% que le estoy dando, porque no es jamón. Y él va a querer regresar a la senda de la victoria. Lo que pasa es que fue un caos muy, muy, muy aparatoso. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I do my interview, you know? And he asked me something about something, a date. And I say maybe, maybe not. And then he tells me to shut up. You know, we're everybody watching this back home from Miami was like, you should have punched him as soon as he asked you a question while you're interviewed, because that's my natural instinct. You know, if you're getting interviewed and some he comes here and cuts your interview off, bro, you should get punched or slapped upside your head. You know, that'll teach you respect not to do that to nobody else again. I should have immediately done it, but I didn't. I answered his question politely, maybe, maybe not. He goes on to say, shut up after that. I can't take that. My daughter might be watching this interview. I've been telling her, stand up to bullies your whole life. Don't go running to somebody and tell them, oh, so-and-so is picking on me. Handle it yourself. That's what's wrong with this country, I think, with this whole, if somebody picks on you, go tell somebody else. I'm not going to tell authorities this hooligan's picking on me. I'm going to handle it myself, you know, because I'm going to see him again. He's going to think he could pick on me. Got to handle it myself, you know. I'm in my interview, man. You're going to steal my moment. I just worked out here. I just kicked some butt out here.